Thank you, Mr. Romero. Our next speaker is Mrs. Esther Herrera. For the last several years, Mrs. Herrera has worked with students from Taos High School and UNM Taos, helping them to learn the skills needed to be successful in both high school and college. Mrs. Herrera? Muy buenos días, tengan todos ustedes, honorable mesa directiva, padres de familia, maestros, compañeros y público en general. Amigos todos, estimados alumnos, es un placer para mí darles la bienvenida a esta ceremonia de graduación 2012. Es tan especial para nosotros en la High School. Good morning, honorable school board, superintendent, teachers, students, families and community. It's my pleasure to welcome you to the 2012 graduation ceremony. That is so special, Taos and Taos High School. Hoy estamos reconociendo la culminación de una etapa de estudios en sus vidas estudiantiles. Al finalizar la preparatoria, ustedes ya están preparados para poder seguir sus estudios universitarios y lograr graduarse de una profesión que les garantice un futuro digno y seguro. Today is the culmination of years of study. You are at the end of the high school and are prepared to go to college, military service, or continue your education in other way. My wish for you is professional, safe, and dignified future. Para sus familias es un momento muy emotivo y de gran orgullo personal. En la memoria de sus padres debe de estar cuando ustedes de pequeños les tomaron las manos para asistir a la escuela por primera vez. Al verlos hoy convertidos en hombres y mujeres graduantes de high school, los sentimientos de orgullo y satisfacción se mezclan. Padres y madres, sus hijos llegarán a las aulas universitarias y sabrán alcanzar el éxito. Lo único que les recomiendo es que los apoyen y sepan estar presentes en cada momento. Parents and families, as we see our children become men and women, graduation from high school, we are proud. Parents, encourage your children to go to college, all in education to achieve success. Support your children at all times, encourage them to their best, pursue their dreams, and not give up during difficult times. Una etapa maravillosa de su vida ha concluido. Fue única, pero otra puerta se abre para continuar con su educación. Como maestros sentimos una gran satisfacción de ver que nuestras esperanzas eran ciertas. El sembrador ve cómo germinan las semillas que ha plantado. Me siento orgullosa de ver a mis estudiantes que llegaron sin saber inglés, ahora puedo verlos que han podido lograrlo. Esto demuestra que sí se puede, que cuando uno se propone una meta lo logra. Así como también jóvenes, no se olviden de nuestras raíces, de nuestra cultura, y siéntanse orgullosos de ser hispanos, que si estamos aquí es para triunfar y ayudar a los demás, y juntos podemos construir un mundo mejor. I'm proud to see my students who have come with knowing English to be so successful by graduating from high school. I myself came to the United States not knowing nothing English, and I'm proud to be your citizen and teacher now. It's so important that our young don't forget our roots, our culture, and I'm proud to be Hispanic. Working together, helping each other, we are building a better future. El futuro pertenece para los que creen en sí mismos. No es fácil llegar a la cima, pero al final lo pueden lograr. Si lo ponemos las ganas y el empeño a todo lo que anhelamos y podemos decir, ha valido la pena. The future belongs to those we believe in the South. I hope graduation can say, it was worth the effort, today in the future. Un consejo de jóvenes, empiecen bien la universidad, los primeros años son básicos para poder terminar la carrera. Con la responsabilidad y dedicación que lo hagan el primer día, así serán los logros que podrán recoger al final del camino. La labor se avecina, es la firmeza, la tenacidad, la perseverancia y el estudio, pero no es imposible. The beginning of college and other education can be very difficult. Don't give up. With dedication and responsibility, you can meet your goals. Felicito a los graduados por el logro alcanzado y extiendo mis felicitaciones a sus familiares, maestros y personal administrativo por haber prestado el apoyo indispensable durante toda su high school. ¡Vamos, Tigres! ¡Felicidades y que Dios los bendiga!
I congratulate La Privilege for achieving, and I congratulate the Republicans, teachers, and staff for providing support to the year education. Go Tigers! Congratulations and God bless.